Hemos venido en el marco de un curso de doctorado, ¿no es cierto? Nos invitaron desde acá de la universidad para poder hacer este curso de genómica funcional. Ya son alumnos del doctorado de ciencias exactas, me parece, ya, biológicas. Y nosotros venimos porque en realidad tenemos una gran trayectoria en términos de estudios de genómica funcional en bacterias, ya. Y también venimos en el marco de una red de biotecnología que incluye, ¿no es cierto?, varias universidades de Latinoamérica, como las que de la que venimos nosotros, ¿no es cierto?, en Chile, la Universidad Técnica Federico Santa María. Y esta universidad también pertenece, ¿no es cierto?, a esta red de biotecnología. Por lo tanto, en este marco de cooperación nosotros hemos venido a este curso, nos han invitado para poder hacer algunas clases. ¿Y cuáles son las principales dudas, inquietudes que les plantean los estudiantes teniendo en cuenta su experiencia? Bueno, estos son alumnos, estudiantes que están en sus proyectos de investigación de tesis doctoral, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, todo lo que nosotros les hemos podido aportar para poder ellos desarrollar sus propios proyectos ha sido súper importante porque, de hecho, ellos han podido presentar sus proyectos e ir incorporando, ¿no es cierto?, todo lo que nosotros les hemos ido enseñando o explicando de manera de adquirir otras herramientas para poder llevar a cabo su investigación. ¿A ustedes les parecieron interesantes las investigaciones y las temáticas en las que están trabajando los estudiantes? Sí, muy interesantes porque son temáticas que si bien nosotros tenemos alguna idea, ¿no es cierto?, de lo que significa todo esto, que es muy diverso, ¿no es cierto?, pero principalmente son áreas que tienen que ver mucho con la economía de la región, en términos, por ejemplo, agrícolas, ¿no es cierto?, ganadero, etcétera. Entonces, es muy interesante poder ver desde el aspecto, ¿no es cierto?, de la ciencia, cómo se desenvuelven los proyectos para solventar algunas necesidades de la región.